La línea de Miraflores se organizó en tres sectores de defensa. El de la derecha quedó a órdenes del coronel Andrés Avelino Cáceres. El centro a órdenes del coronel Belisario Suárez. Y de la izquierda a órdenes del coronel Justo Pastor Dávila, en los 10 reductos desplegados en una extensión de 12 kilómetros, con intervalos de 800 a 1000 metros. Se montaron algunas piezas de artillería guardadas por tropas de reserva. Quedaron a las órdenes de Cáceres los oficiales Juan Fanny García, Arias Ariagüez, Carlos Arrieta, Augusto Seminario, Maximiliano Frías, Noriega, Frisancho, Porras, Garay, Crespo y Ceballos. La línea de resistencia se extendía desde la quebrada Armendariz, reducto número 1, hasta las inmediaciones de la hacienda Monterrico Grande, en el reducto número 10, defendida por los batallones del Ejército de Reserva. El Ejército de Línea se ubicó en los intervalos de cada reducto, organizados en tres cuerpos. El primer cuerpo de ejército, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, entre el mar y el tercer reducto. El segundo cuerpo de ejército, al mando del coronel Suárez, entre el reducto 3 exclusive y el 5 inclusive. La artillería la constituían 30 piezas de diversos calibres y la mayoría de ellas fundición limeña. En la hacienda Vázquez, a inmediaciones del reducto número 10, se ubicó el segundo cuerpo de reserva, constituido por 11 batallones que por decisión del presidente Piérola no entraron en combate. El ejército invasor ganó precioso tiempo con un engañoso armisticio al que en esos momentos el presidente Piérola accedió. Esto le permitió al adversario completar sus abastecimientos por mar y acercar más sus servicios logísticos que habían quedado en Lurín. El fuego lo reinició el invasor sorpresivamente a las 14:30 horas, justo cuando en Miraflores el cuerpo diplomático se encontraba dialogando con el presidente Piérola. El coronel Cáceres controló muy bien el ataque de las fuerzas contrarias en su sector con un nutrido fuego que le causó innumerables bajas al invasor. La entereza, valor y espíritu patriótico que siempre lo caracterizó le hizo entender que un contraataque bien llevado podía mejorar la posición peruana frente al repliegue del comando adversario y su artillería. Se dio cuenta que el apoyo de la artillería naval terrestre del oponente mostraba vacilaciones, por lo que decidió lanzarse al contraataque. Esta acción dio buenos resultados, pero por falta de cooperación de su flanco izquierdo, tuvo que regresar ordenadamente a su posición. Cáceres, en una segunda acción acompañado esta vez de Belisario Suárez, inició un riguroso contraataque, pero su esfuerzo en base solo a sus cualidades de mando y al valor aguerrido de sus hombres no fue suficiente, por falta de un segundo escalón de reserva que apoyase esta acción ofensiva con hombres y material. El invasor, que sí contaba con una considerable reserva, aprovechó para retomar las acciones y estabilizar su posición a las 15:30 horas. A las 16 horas, y habiéndose desplegado en su línea de combate, el ejército adversario lanzó un ataque generalizado que después de 2 horas de tenaz combate y fuerte resistencia peruana, logró imponerse en la defensa peruana. Las pérdidas totales de los patriotas han sido calculadas entre 1000 bajas y la baja del oponente reportó 2.114 bajas. El desempeño de los soldados peruanos que combatieron ese día fue admirable y doblemente meritorio, porque con la serenidad de forzados veteranos defendieron los reductos encomendados a sus custodias, sin que les amedrentara el ver caer uno a uno a sus abnegados compañeros de armas. ¿Cómo no recordar hoy a los coroneles Buenaventura Aguirre, Joaquín Bernal, José Díaz, José González,
capitán del navío Juan Fanny, Carlos Arrieta, Enrique De Lucci, Guillermo Higginson, Juan Arias Aragués, los hermanos Carlos y Eduardo Richardson, Torres Paz, Martín Martínez, Ismael González y entre otros miles de patriotas caídos en la batalla de Miraflores. El más justo homenaje que debemos ofrecer a los héroes de Miraflores es demostrar que somos capaces de elevarnos por encima de las circunstancias adversas, teniendo siempre presente que la improvisación y desunión de ese entonces nos llevaron al fracaso. Miremos al pasado con intención de no repetir los mismos errores en el futuro. La historia nos da hoy la oportunidad de evolucionar y no repetir los desaciertos del pasado, de evolucionar de acuerdo a la era actual. Nos encontramos hoy, 15 de enero, para brindar un justo homenaje a los vecinos miraflorinos que con su sacrificio y valentía nos dieron el título de ciudad heroica, conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Aquí, en este reducto, entregaron la vida hombres de todas las edades, de todos los oficios y de todas las profesiones. Pelearon para defender a su familia, a su comunidad y sobre todo a su país. En uno de los capítulos más dramáticos de la Guerra del Pacífico, que conocemos como la Batalla de Miraflores. En señal de gratitud, en señal de memoria y de dignidad, cada año nos hacemos presentes a renovar nuestra admiración y nuestro compromiso de mantener en alto los valores e ideales que ellos defendieron heroicamente. Firme y feliz por la unión, así versa nuestro lema Patrium, acuñado por primera vez por el Congreso Constituyente en 1825. En esa frase se resume el ideal republicano que nos crea y nos mantiene como país, el cual señala un futuro de unidad que nos hermana y compromete, lema el cual en 1881 inspiró a las mentes y a los corazones que decidieron dejar sus apacibles barrios miraflorinos para enfrentarse al invasor en el espacio que hoy nos congrega. Es de justicia señalar que si bien perdimos en dicha batalla, ganamos un ejemplo de coraje y entrega que nos acompaña hasta el día de hoy y nos acompañará siempre. ¡Vamos!